Personas enfermas, más posibilidades vamos a tener de que algunos de ellos van a unidad con intensivo y hospitalización, y no vamos a alcanzar con los recursos hospitalarios y nuestra infraestructura, que es la situación caótica que se está viviendo en Italia, en España, en los Estados Unidos, en Ecuador. Nosotros, en cambio, lo que tenemos que hacer, y siguiendo los modelos estadísticos en el comportamiento de esta epidemia, es aplanar esta curva. Y aplanar esta curva para qué? Para que los enfermos vayan siendo como progresivos, paulatinos pero en poco número y así poder tener una capacidad de respuesta del sistema de salud, posiblemente en la mira en que ha pasando el tiempo vamos a tener mejores resultados de los estudios con respecto a medicamentos, combinaciones de medicamentos, vacunas, nuevas terapias, entre otras que nos pueden ayudar al control de la infección. Entonces, el coronavirus, eh, ¿cómo son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas más comunes son la fiebre. Eh, los primeros datos en China reportan que aproximadamente el 50% de las personas no tienen fiebre al momento del inicio de la sintomatología. Cuando ya consultan al hospital, aquellos que se hospitalizan, el, el, la posibilidad de fiebre es, es cercana al 100%. Tos que se caracteriza por una tos seca en ocasiones con una expectoración eh, muy espesa, eh, sensación de esta dificultad respiratoria que le falta el aire a las personas, eh, es, eh, limitación en la movilidad porque el paciente comienza a tener eh, disnea. es menos común y se presenta en el 10% diarrea y vómitos en casos avanzados, neumonía y falla renal. un dato clínico que te puede ayudar a diferenciar el, el SARS-CoV-2 eh, de otros virus, es que aquí no hay rinorrea. La rinorrea ocupa solamente el 4% de las veces. Entonces, eh, con todos estos, eh, información cómo se presenta eh, la infección. Y la infección se presenta... <coughs> de la siguiente manera tiene un periodo de incubación que va hasta 14 días noten ustedes aquí desde el día que tiene el contacto hasta 14 días pero la mayoría de las personas comienzan cuando tienen la infección pueden manifestar los síntomas alrededor de entre cuatro y seis días con una mediana de cinco días esos síntomas cuáles son fiebre tos seca dolor muscular fatiga náuseas y diarreas que se reportan solamente en menos del 10%. Ahora, las manifestaciones clínicas en el 80-85% de las veces ocurre en una forma leve a moderada. Los pacientes no van a requerir hospitalización. Sin embargo, en un 10% van a requerir hospitalización y otro 5% trasladan a la unidad co-intensivo. Luego de esta viremia, de este cuadro donde el virus comienza a replicarse, Viene una fase intermedia aguda donde se siguen presentando algunos de estos síntomas, fiebre, que es lo más característico, entre 5 y 10 días. Posteriormente, viene una fase proinflamatoria eh, que ocurre entre el día 10 y el día 12, donde comienza el paciente a presentar disnea, taquimnea hipoxemia, puede presentar choque, vasodilatación, y esto se da por un incremento en la respuesta inflamatoria. Entonces, hay varios modelos, eh, cómo se puede presentar el, el, el coronavirus. El primer modelo, podríamos decir que ocurre en la mayoría de las personas, hay un cuadro típico, manifestaciones que son respiratorias superiores y eh, prontamente a los 10 días aproximadamente el paciente eh, se torna asintomático y mejora su Síntomas. Hay otro cuadro que es muy severo en donde esta sintomatología es mucho más pronunciada. La fiebre, eh, los pacientes que he tenido la oportunidad de, 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 de observar hasta el momento bajo mi cuidado, eh, la fiebre eh, eh, dura aproximadamente cinco, inclusive a veces siete días, fiebre es alta hasta 40 grados y algunas personas con esta manifestación severa luego pueden presentar cuadros inflamatorios ocasionando dificultad respiratoria de adultos que llevan a intubación y ventilación mecánica prolongada y otro que es un curso por decirlo fatal en donde existe una magnificación de toda esta sintomatología clínica anteriormente descrita pero también van a tener un curso rápido a un incremento en la respuesta proinflamatoria llevando el paciente a eh, unidad co intensivo y posteriormente a mortalidad entonces como ustedes pueden apreciar existen eh, varias formas varios espectros de esta infección eh, hoy en día nosotros tenemos una gran problemática porque el virus eh, eh, ha puesto en reto a la comunidad científica, a la ciencia como tal, la ha puesto en reto por por, por sus mecanismos de transmisión y porque inclusive personas que están asintomáticas o en esa fase preclínica pueden tener grandes cantidades de virus en su vía respiratoria y pueden contagiar a los demás. Entonces tenemos que aprender a identificar qué es un contacto estrecho. Lo tenemos que decir que el contacto estrecho es aquel que se presenta con una persona que tiene la sintomatología o que es confirmado con el SARS-CoV-2 y que ocurre con un tiempo mayor a 15 minutos y en una distancia menor a 2 metros. De allí eh, que cuando nosotros eh, tengamos y en este momento que hay una circulación interna del virus en Colombia, tenemos que decir que necesitamos mantener el aislamiento social, inclusive en la casa, aprender nuevas formas de convivencia y si ya vamos a salir a... A realizar alguna diligencia en el banco, al supermercado, eh, mantener esta distancia prudente de dos metros, lo cual es un gran reto para nuestra cultura. Y si no lo podemos hacer, debemos usar el tapabocas. Entonces, ¿cómo se define un caso? El caso lo podemos definir como aquella persona que tiene síntomas, característico fiebre, tos seca, poco característico rinorrea, 10% pueden presentar diarrea y vómitos, antes se definía como contacto y aún es válido con personas que tengan viajes o experiencias familiares que han estado en algún lugar donde hay muchos casos en la actualidad, Estados Unidos, eh, que donde está New York es el foco de la, de la pandemia, los Estados Unidos, España, Italia, Francia, entre otros. Imágenes pulmonares de vidrio esmerilado periférico, consolidaciones bilaterales y un empeoramiento de la sintomatología respiratoria o persistencia de la misma al octavo día de su aparición, lo cual nos debe alertar. El Instituto Nacional de Salud... Ha sacado algunas recomendaciones con respecto a las definiciones de caso. De definición 1 es un caso de insuficiencia respiratoria grave aguda, que hay un empeoramiento de los síntomas en menos de 48 horas y aquí tenemos que buscar todos los patógenos respiratorios, bacterias, otros virus, incluyendo el SARS-CoV-2. La otra clasificación son los síntomas respiratorios en los pacientes, pero vamos a buscarlo muy, um, eh, muy intencionalmente en pacientes con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensos y enfermedad cerebrovascular, pacientes con VIH, especialmente con menos de 200 CD4, cáncer, uso de corticosteroides, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, daño pulmonar, malnutrición, obesidad y desnutrición, fumadores. A esos pacientes le vamos a buscar intencionalmente el SARS-CoV-2 y yo soy lo que pienso que esa definición que había contacto con alguien que estaba enfermo y que venía al exterior con la circulación interna del virus definitivamente va a cambiar. La definición 4 es aquel que muere Desafortunadamente en el contexto de insuficiencia respiratoria, esos casos deberán ser notificados y por lo pronto, y digo por lo pronto, van a necropsia y definición 5, casos asintomáticos, pero que tuvieron un caso estrecho y que no han manifestado los síntomas en los primeros siete días. Como observamos la curva, la mayoría de los pacientes que tienen contacto con el COVID-19, con el SARS-CoV-2, van a tener la infección y las síntomas entre el cuarto y el sexto día. Sin embargo, el periodo de incubación es hasta 14 días. Ahora, una vez nosotros tengamos a, a una persona que tiene el SARS-CoV-2 o sospecha el SARS-CoV-2, ¿qué debemos hacer? Entonces, nos están recomendando evitar asistir a los servicios de urgencias y hospitalización, evitarlo en lo posible. Pero para poder evitarlo necesitamos una mejor orientación y llegar como servicio de salud a la a vivienda del paciente. Y eso lo estamos haciendo a través de varias herramientas tecnológicas. El Instituto Nacional de Salud sal sacó una que es el Coron App. Aquí en el Valle del Cauca, que es el departamento de yo cuya capital es Cali, la Secretaría Departamental eh, sacó otra aplicación que se llama Coron Valle. Y aquí eh, tú te puedes contactar a través de esta aplicación o las líneas telefónicas. En Colombia cada departamento y las eh, capitales de estos departamentos tienen eh, líneas en su Secretaría de Salud departamental y municipal donde te puedes contactar. Allí el eh, personal entrenado te realizará una teleasistencia te aclarará las dudas que tengas sobre tu sintomatología y aquí pueden pasar dos cosas que se defina que la persona no tiene síntomas es decir asintomático se determina si existe nexo o no si no hay contacto estrecho recomendación educación si por el momento hay contacto estrecho deberá cuarentena Toma de la temperatura diaria dos veces al día y búsqueda de síntomas respiratorios y gastrointestinales con el compromiso de una revaloración diaria para establecer cómo es la evolución médica y en caso de síntomas, la evolución de los síntomas. En la teleasistencia también puede identificarse un paciente con síntomas. Se le realizará toda la anamnesis y se clasificará al paciente según la gravedad en síntomas leves y en síntomas moderados o severos. En ambos casos, se debe realizar una evaluación diaria del paciente. Aquellos síntomas leves posiblemente eh, no se le realizará manejo médico ni manejo hospitalario diferente al manejo sintomático. Y en la, eh, aquellos que tengan síntomas moderados o severos, definitivamente se van a remitir a un centro asistencial para su atención. En ambos casos, cuando tengamos un, un contacto estrecho y esté en el séptimo día y no tenga síntomas, una persona que tenga eh, en la teleasistencia eh, o síntomas leves, moderados o severos, se realizará el diagnóstico a través de la biología molecular. Es decir, que el diagnóstico está basado en nuestro consenso en biología molecular, que son las técnicas de PCR. Y el diagnóstico es una combinación de hallazgos clínicos, hallazgos epidemiológicos que le resumen básicamente en, en, la, en el conocimiento de algún contacto estrecho con síntomas respiratorios o confirmado con SARS-CoV-2 más la biología molecular. Ahora bien, nosotros tenemos eh, que existen en varias pruebas para eh, realizar este diagnóstico y las pruebas eh, son eh, la prueba de PCR, que es la que habíamos hablado, y tenemos también las pruebas de los anticuerpos IGM y la prueba de anticuerpos IGG. Quiero que vayamos a la, a la parte inferior de esta diapositiva. Aquí están los días eh, de evolución clínica, de aquí de comienzan los síntomas, y aquí la positividad de los estudios. Observen que en los, en los primeros días usted va, vamos a observar cómo la biología molecular eh, tiene una mayor posibilidad de captar a estas personas noten ustedes que la positividad puede es variable y eh, puede ir del 100% en los primeros días pero en la medida en que van pasando eh, los días de evolución médica esta pcr comienza a disminuir su rendimiento Cosa diferente pasan los anticuerpos y podríamos decirlo que en los anticuerpos es similar a lo, a, a lo que acontece en dengue. En dengue, recordemos, hasta el cuadro febril, el rash, las artralgias, el dolor retroorbitario y en las pruebas de IGM son negativas, pero pasados 5 a siete días se positivizan. Aquí es igual, aquí eh, eh, miren qué ha pasado los días, las pruebas de IGG e IGM se van convirtiendo positivas. Todavía no hay eh, un consenso de... de... Cuando son positivas, eh, posiblemente sean positivas eh, con una mayor posibilidad a partir del día séptimo, posiblemente a partir del día 10, vamos a tener un mejor rendimiento, sensibilidad y especificidad de estas pruebas eh, serológicas. Cuando la PCR puede estar eh, negativa porque ya hay poca cantidad del virus y existe una mayor respuesta inmunológica. Al principio eh, de los síntomas, estas pruebas serológicas... Eh, pueden tener, tienen, perdón, una sensibilidad más baja y por eso no te van a ayudar mucho en en, en hacer el diagnóstico. Aunque te lo pueden sugerir y siempre que tengamos una prueba rápida positiva de estas de serología, siempre eh, vamos a incrementar la sospecha de una infección por SARS-CoV-2. Pero el diagnóstico lo vamos a confirmar con la biología molecular. Bueno. Esta infección entonces, ¿cómo se clasifica? Se clasifica como una enfermedad no complicada, en neumonía leve, neumonía grave, que se va a realizar la clasificación de acuerdo a la escala del CUB65 eh, y la saturación de oxígeno. Entonces, a un paciente que vaya a urgencias, al triage, síntomas respiratorios y vamos a evaluar cómo está su temperatura y cómo está el, el, la saturación. Y eso nos va a dar una gran idea de si mi paciente tiene un cuadro leve a un cuadro grave. Saturando menos el 90% eh, con fiebre, el paciente eh, seguramente tiene una neumonía grave y va a requerir hospitalización. Y ya luego... Son las manifestaciones más severas, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, eh, con sus definiciones de acuerdo a la, a la PAFI, en eh, leve, moderado y grave, sepsis, con la disfunción orgánica que se hace a través del quick sofa, eh, donde se miran las variables del glasgow, presión sistólica, frecuencia respiratoria y el choque séptico con la necesidad de soporte vasoactivo. Entonces, eh, vámonos para acá. Vamos a mirar este cuadro que está en el consenso. Si tenemos una persona, un caso sospechoso de SARS-CoV-2 o COVID-19, tiene síntomas. Si no tiene síntomas, hacemos un seguimiento ambulatorio y vamos a recomendar realizar la PCR aproximadamente al séptimo día, que es cuando vemos que ocurre en la mayoría de los casos la presencia de síntomas en la persona. Si, si tiene síntomas, le vamos a realizar la PCR. Si esta PCR es positiva, confirmamos el diagnóstico. Si la PCR es negativa o no concluyente, ya hay una alta sospecha de neumonía. Repetimos esta PCR a las 48 horas. Ya si es positiva, confirmamos el SARS-CoV-2. Si es negativa, descartamos el SARS-CoV-2. Y eh, otra eh, ayuda, y, y, y esto fue un punto de discusión, eh, si no tiene disponible PCR eh, eh, para tener el diagnóstico de una forma rápida, puede realizar una prueba rápida. Si la prueba rápida es negativa, igual esperas la PCR. Si es positiva, incrementa ah, un poco la probabilidad, no te confirma el diagnóstico y eh, luego esperamos el resultado de la PCR, pero vamos a clasificar al paciente en si tiene síntomas leves, neumonía leve, neumonía grave, choque séptico o síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Ahora, un caso sospechoso de SARS-CoV-2 con síntomas leves, vamos a evaluar la presencia de factores de riesgo. Si no hay factores de riesgo, el paciente se podría manejar ambulatoriamente. Y si hay factores de riesgo, lo más probable es que tengamos que hospitalizarlo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Aquellas condiciones de salud que se asocian a complicaciones. Edad mayor a 60 años. Eh, comorbilidades, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas pulmonares, inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, eh, personas con VIH positivo, especialmente con menos de 200 CD4 trasplantados entre otras condiciones de salud. Esas personas que tengan factores de riesgo y síntomas leves, eh, vamos a revisar la placa de tórax, el hemograma, la LDH y si son anormales, probablemente tengamos que hospitalizar al paciente. Ahora, un caso sospechoso confirmado, si tiene síntomas y alteración de los signos vitales, evidentemente hay que hospitalizarlo. Y si tiene síntomas que requieran ventilación mecánica, también hay que hospitalizarlo. Toda esta parte del diagnóstico se hace a través de la reacción en cadena de la polimerasa. Ahora, los pacientes eh, que tengan esta sospecha de SARS-CoV-2 o COVID-19, tenemos que preguntarnos si van a requerir o no iniciar un tratamiento y cuál es el tipo de tratamiento. La mayoría, 80, 85% de las veces que van a tener infecciones leves a moderadas, las personas no van a necesitar tratamiento porque el curso se autolimita. Pero aquellas personas que identificamos que tengan factores de riesgo o que tengan eh, comorbilidades significativas o tienen alguna eh, alteración en los paraclínicos, en los estudios de laboratorio, que están alterados y que definimos como de posibilidad de una mayor eh, complicación, debemos contemplar la hospitalización y el tratamiento. Esta diapositiva es el autor es el doctor Carlos Álvarez quien también hace parte del grupo del consenso, elaboró esta diapositiva y aquí quiero como terminar de resumir lo que les he presentado hasta el momento. Hay un contacto, la infección se produce, aproximadamente entre el quinto y sexto día comienza la sintomatología, eh, entre el quinto y el sexto día, antes que comiencen los síntomas, el paciente puede tener en este caso excreción viral y aquí puede generar síntomas los demás los síntomas recordar tos seca y fiebre eh, las personas hay que hacerle el método confirmatorio que es la pcr en secreción eh, nasofaringia en la medida en que han pasando los días la pcr va perdiendo su sensibilidad y comienza a incrementarse la posibilidad de formación de anticuerpos IgG e IgM. Y esta formación de anticuerpos te puede ayudar eh, bajo la premisa de estudios epidemiológicos en medir el impacto. Todas las personas con SARS-CoV-2 van a necesitar una cuarentena al finalizar el tratamiento propuesto y vamos a evaluar los contactos. Las pacientes que tengan una infección grave, compromiso respiratorio, definitivamente van a necesitar hospitalizarse en un diagnóstico intensivo. Perdón, a este algoritmo diagnóstico eh, también podríamos agregarle, por ejemplo, eh, los hallazgos tomográficos. ¿Por qué razón los, los, los estudios en China han podido demostrar que las alteraciones en la tomografía y la más común de todas el vidrio es merilado, pero también se pueden presentar hasta en un 25% como consolidaciones lobares unilaterales en los pacientes. Estos, eh, este hallazgo tomográfico inclusive puede ser observado previo a la, a la, a la positividad de la PCR. Entonces, eh, esto puede ser también importante al momento de tomar decisiones con respecto al paciente. Obviamente, trasladar un paciente con un SARS-CoV-2 a tomografía requiere una serie de, de dinámicas en los servicios para evitar el posible contagio a los trabajadores de la salud. ¿Cuáles son los medicamentos? A nivel mundial podemos decir que el único medicamento que está aprobado para el COVID-19 es el Remdesivir en los Estados Unidos y también en algunos países europeos bajo protocolos de investigación fase 3. Los otros medicamentos no tienen aprobación, pero son los que más se utilizan. ¿Y por qué se utilizan? Porque cuando hubo el SARS y el MERS... Eh, que también son coronavirus, eh, se utilizó por su actividad in vitro y por su efecto sobre la polimerasa viral. Entonces hoy en día contamos con una gran cantidad de medicamentos, algunas propuestas de varios grupos de trabajo utilizar medicamentos en combinación. Y esos medicamentos se los voy a nombrar y se los voy a tratar de describir. Lopinavir-ritonavir es un antirretroviral, se utiliza eh, para el manejo del VIH, el lopinavir ritonavir inhibe las polimerasas virales. Es tal vez de los medicamentos que más se usan en los protocolos. Una publicación reciente del New England Journal of Medicine con 199 pacientes eh, al final se concluyó que el lopinavir ritonavir no tenía eh, ningún efecto eh, en, en disminuir la mortalidad en pacientes con COVID-19. Sin embargo ese estudio que tiene sus limitaciones porque fue un estudio que no fue controlado, no fue placebo, no fue ciego, se utilizó el opinavir retonavir después de 13 días de la infección. Y en el grupo de, de pacientes que se utilizó en, en los primeros 13 días, eh, ese grupo tenía una menor posibilidad de que fuera un iaco intensivo y una menor mortalidad. Entonces, a pesar de que el estudio concluyó, que cuando se utilizaba pinavir y ritonavir no había ninguna diferencia en mortalidad, tenemos que decir que esta diferencia fue porque se utilizó de una forma tardía. Cuando se utilizó en una forma temprana, el medicamento eh, tiene un efecto eh, que puede inhibir el virus y disminuir la posibilidad de que el paciente vaya a un de intensivo, lo cual es bien importante. Obviamente se necesitan más estudios y más experiencia. Rendecibir, que ya lo hemos comentado, cloroquina, antimalárico, eh, antiinflamatorio, eh, eh, inmunomodulador, que se utiliza en, en enfermedades inmunoreumatológicas, efecto in vitro con el virus, más la hidrocicloroquina que la cloroquina. Eh, también se utiliza muchísimo ampliamente para el, el COVID-19. En, en, hoy en, hay en estudios varios trabajos de investigación evaluando su rol en profilaxis. Eh, pero hasta el momento no se ha aprobado por alguna autoridad regulatoria su uso en profilaxis. Interferón, interferón el 2A inhalado, el, el, el interferón eh, 2B con inyección subcutánea, arbidol, que solamente lo utilizan en Rusia, que... Eh, tiene eh, una eficacia desconocida, todavía no sabemos los datos de los rusos, eh, combinación de interferon alfa-2A con ribavirina, hidroxicloroquina con acitromicina. Eh, que se utilizó un estudio francés con seis pacientes. Eh, se observó que los pacientes tenían una rápida disminución de la carga viral y negativización. Luego se le un estudio ya más grande del mismo grupo con 90 pacientes, de los cuales el 50% tenían una infección respiratoria leve a nivel de las vías aéreas superiores. Cuatro pacientes estaban asintomáticos. Y a pesar de estas limitantes, no se observó un efecto consistente de la citromicina. Y luego un estudio que salió hace dos días, algo así, de 11 pacientes también, podríamos decir, eh, aquí no hay evidencia, vaya, eh, no demostró ningún efecto inhibitor de la citromicina. Y lo ritonavir con cloroquina, que es de pronto lo que más se utiliza y que estamos esperando resultados. Aquí está el meollo del asunto. Aquí está el virus ocasionando la inflamación a nivel pulmonar, el infiltrado en vidrio esmerilado. Y aquí están todos los posibles blancos terapéuticos sobre la inhibir la endocitosis y el tránsito viral intracelular, baracitinib, cloroquina, hidroxicloroquina, inhiben la síntesis proteicas, lopinavirritonavir inhibe la proteólisis hasta la inhibición de las polimerasas, rendesivir, fabi viravir, ribavirin, inhiben la síntesis del ARN, arbidol, que inhibe este complejo de fusión del virus y que inhibe la endocitosis del mismo, anticuerpos monoclonales, por ejemplo, inhibidores del receptor de interleuquina 6, como el tocilizumab para la respuesta inflamatoria, anticuerpos neutralizantes, que también se han utilizado, toman suero, de personas ya convalecientes y le hacen plasmaféresis de suero a pacientes que están eh, críticamente enfermos le llevan esos anticuerpos neutralizantes de aquel paciente que se recuperó y esto inhibe eh, al virus eh, también puede funcionar tenemos vacunas que estamos esperanzados en vacunas y medicina china medicina natural eh, que va a ser muy difícil corroborar su efecto, perdón su eficacia entonces, eh, el, el, el tipo de tratamiento tenemos que decirlo que dependerá en dónde está mi paciente. Si mi paciente tiene una fase 1, una infección temprana con donde está el virus en gran cantidad, posible donde se caracteriza por eh, síntomas, fiebre, tos, diarrea, cefalea, linfopenia, incremento en el dímero en la LDH, aquí seguramente todo lo que sea inhibitorio contra el virus te va a funcionar y tienes que bajarle la inmunosupresión. En una fase pulmonar, donde ya hay disnea, alteraciones en el intercambio gaseoso, aquí posiblemente una combinación de medicamentos antivirales y eh, a la medida que va avanzando esta fase pulmonar, va ingresando una fase hiperinflamatoria. Podríamos contemplar el uso de corticosteroides, inmunoglobulinas humanas, inhibidores de interleuquina 2, interleuquina 6, inhibidores JAK y otras, estra otras estrategias inmunológicas. Quiero que observen esta parte inferior de esta gráfica, donde en este estado hiperinflamatorio, cuando mi paciente está muy crítico, los marcadores inflamatorios están elevados, la proteína C-reactiva, LDH, interleuquina 6, D, ferritina troponina y además de esto elevación del eh, eh, péptido natriurético eh, péptido natriurético atrial ahora en el consenso esto fue un punto de arduas discusiones eh, eh, y llegamos al consenso de recomendar estos tres tratamientos estos tres medicamentos lopinavir ritonavir hidroxicloroquina con su respectiva dosis y la cloroquina con dosis de 300 miligramos. En una nueva revisión que acabamos de realizar, eh, enfatizamos en la duración del tratamiento. Siete días para los casos leves a moderados eh, de la combinación Lopi-ritonavir con hidroxicloroquina o cloroquina y de 10 a 14 días para los casos severos, pacientes intubados de Lopi-ritonavir con la combinación hidroxicloroquina y eh, cloroquina. Entonces, en nuestro consenso, Partimos de la base que el paciente está confirmado o con una alta sospecha clínica al SARS-CoV-2. Lo clasificamos. Si es leve, grave o está en choque séptico en SDRA. Si está leve, vamos a esta parte de este algoritmo. Vamos a preguntar factores de riesgo para gravedad. ¿Cuáles son? Mayor de 60 años, diabéticos, cardiopatía, neumopatía, inmunosuprimidos, malnutridos, obesos. Si no tiene factores de riesgo, eh, salida, seguimiento diario, ambulatorio, síntomas y signo de alarma para reconsultar y tratamiento sintomático. Si por el contrario tiene factores de riesgo para gravedad, vamos a buscar los signos de mal pronóstico. Con un marcador o más ya es positivo. ¿Cuáles son esos signos de mal pronóstico? Linfopenia por debajo de 800, LDH mayor a 350, gases arteriales con alteración en intercambio gaseoso. DIMIRO-D mayor a un miligramo por mililitro, troponina elevada, alteraciones en electrocardiograma, PCR elevada y radiografía de tórax anormal con infiltrados múltiples. Si es positivo, hospitalizamos al paciente y le damos tratamiento al paciente antiviral. Si la infección respiratoria aguda grave, eh, evaluamos también marca normal pronóstico. Si no lo tiene... Vamos a hospitalizarlo en, en, en habitación individual, eh, ojalá con presión negativa, y le vamos a dar tratamiento con lopinavir, retonavir, cloroquina, hidroxicloroquina. Recordar que de una infección respiratoria aguda grave, búsqueda intencional si tiene una sobreinfección o una infección bacteriana, y en ese caso considerar el inicio de los antibióticos. Si ya el paciente está con choque séptico, SDRA, hospitalizamos en la UCI realizamos todos los tratamientos multidisciplinarios y el tratamiento sería con la combinación de cloroquina o hidroxicloroquina con lopinavir ritonavir en nuestras discusiones de consenso recomendamos la utilización pronta o temprana del lopinavir ritonavir entre más rápido mejor para, eh, y combinado con la hidroxicloroquina idealmente para poder <coughs> lograr ese efecto antiviral quitar el virus de la película y disminuir el riesgo de que tenga una reacción proinflamatoria. Aquí un poco más en resumen, enfermedad no complicada, manejo sintomático, neumonía leve, vigilancia clínica, neumonía grave, SDR, sepsis, choque séptico, manejo multidisciplinario con la combinación de hidroxicloroquina más lopinavir ritonavir. Eh, un par de palabras en gestantes, solamente llamar la atención que no se suspende la lactancia materna, se busca activamente en el triage, en la presencia de síntomas, eh, eh, en caso que la, la mujer tenga eh, el diagnóstico eh, confirmado, se evalúa la hipoxemia, se mira los parámetros de crecimiento fetal y en caso de necesidad de, anti, de medicamentos contemplar con el grupo de ginecología el uso de eh, la combinación de hidroxicloroquina con ritonavir. En neonatos, si no tiene síntomas, eh, continuar en aislamiento conjunto con la madre, garantizando el uso de la mascarilla convencional en la mamá, neonatos sintomáticos, hospitalizar inmunidad neonatal, comidas generales de aislamiento y ubicar neonatos en incubadoras, creando cortes con pruebas diagnósticas confirmadas. Eh, los equipos de protección personal, también realizamos actualización de los mismos. Aquí yo creo que es muy importante definir a la presencia o no de aerosoles. Si vamos a realizar un procedimiento que genera aerosoles, definitivamente vamos a tener que utilizar la mascarilla N95. Si mi procedimiento no genera solo es una mascarilla convencional. Y sí o sí, todos tenemos que tener una mascarilla, la bata manga larga, unos guantes, eh, una careta de eh, protección y la higiene de manos, que es un pilar fundamental en la prevención del SARS-CoV-2. Y ya de acuerdo a la, a la, a la, a la, al, al oficio que realicen las personas en una clínica o hospital, se determinará qué es lo que necesita. Por ejemplo, eh, una persona eh, que esté en un área administrativa sin contacto con el paciente va a necesitar posiblemente eh, la higiene de manos y el uso de la mascarilla. Eso es lo que va a necesitar. Una persona, por ejemplo, un odontólogo, un terapista respiratorio, un médico eh, intensivista que va a trabajar en la vía aérea del paciente o un radiólogo que va a hacer un procedimiento bajo anestesia general, va a necesitar eh, el equipo de protección con sus batas manga largas, con su delantal impermeable, sus guantes, eh, su mascarilla N95, la protección ocular que puede ser con la careta, perdóname, con, el, con los gafas o con la careta, el uso del gorro es opcional eh, en las personas y así como vamos a atender a los pacientes cuando generan eh, aerosoles. Eh, yo quiero dar las gracias a ustedes, a todos por la invitación. Eh, recordarles que extendimos el episodio, el periodo de cuarentena, lo cual lo que queremos es aplanar esa curva. Existen mmm, dificultades eh, con respecto al diagnóstico, al tratamiento del SARS-CoV-2. Eh, no hay un tratamiento actualmente que podamos decir eh, esto es 100% efectivo. Estamos muy atentos a todas las noticias, a todos los nuevos avances eh, para la actualización de los consensos y poder eh, brindarle eh, a los pacientes, a las personas que eh, nos exponemos al coronavirus, eh, la mejor medida profiláctica. Pero eh, el principal mensaje que les tengo es vamos a lavarnos las manos, vamos a quedarnos quietos en la casa, vamos a guardar y a respetar la cuarentena, vamos a mantener el distanciamiento, el aislamiento social, vamos entre todos a planar la curva y vamos a disminuir la posibilidad de que personas vulnerables o susceptibles consulten a los servicios de urgencia y hospitalización. Bueno, a todos, en especial a la... A, a la asociación colombiana de radiología y gracias por esta invitación y quedo muy pendiente a sus preguntas doctor muy muchas gracias por su presentación tenemos diferentes inquietudes a través del chat eh, de los asistentes eh, dedicaríamos entonces unos minutos a responder estas inquietudes iniciando con la inquietud del doctor carlos enrique luján que le preguntan, cuando uno estudiaba las neumonías virales, el coronavirus era causa de neumonías en pacientes inmunocomprometidos, pero ya hoy claramente vemos que afecta a pacientes inmunocompetentes. ¿Cree usted que eso es simplemente debido al fenómeno adaptativo o mutación del virus? Uh, mil gracias, doctor Luján, por su pregunta. Es cierto, los coronavirus, los primeros cuatro coronavirus, cuyos nombres eh, son unas siglas con números, de verdad son de, eh, imposibles para mí de, de memorizar, causan y hay casos descritos. De hecho, en Colombia tenemos casos de eh, pacientes inmunosuprimidos reportados en la literatura con infección por estos coronavirus que causan el 15 al 30% de resfriado común. Y causaron la muerte en personas inmunosuprimidas, trasplantados. Eso es cierto. Sin embargo, este nuevo coronavirus eh, aparentemente tiene una mayor eh, capacidad de virulencia, una mayor adaptación. Esto de que utilice el receptor de reina angiotensina eh, y lo ocupa, lleva a que se active toda una cascada eh, inflamatoria de este eje reina angiotensina, ocasionando un mayor daño a nivel pulmonar. Y evidentemente la ausencia de inmunidad contra este tipo específico eh, de virus lleva a, a que se incremente la susceptibilidad al mismo. Entonces, creo que hay fenómenos aquí compartidos de que no tienes inmunidad y que hay una mayor virulencia de este COVID-19 con respecto a los otros coronavirus. Doctor, otra inquietud que le transmiten es. Un momento, por favor, doctor. En los pacientes hipertensos con tratamiento, con medicamento tipo valsartán tienen un factor de riesgo de complicación? Mil gracias por la pregunta eh, también y, y quiero tomar la, la oportunidad para hablar un poquitico de medicamentos que el paciente utiliza en forma crónica en general y el SARS-CoV-2. Entonces, eh, con respecto a los antihipertensivos, ARA-2 y libres de la ECA, hasta el momento, la American, la Asociación Americana de Cardiología y Europea no recomiendan los cambios de tratamiento de, paciente, de personas hipertensas que reciben estos antihipertensivos. Entonces, no está recomendado por el momento, pero hay una evidencia que se está evaluando día tras día, pero hasta hoy no está recomendado el uso de AINES que también eh, un estudio inicial, una observación inicial en Francia, tampoco está recomendado eh, 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 o contraindicados los aines. Si hay una recomendación en todo tipo de infecciones, eh, no consumir aines, pero que los aines estén asociados directamente, los antiinflamatorios no esteroideos, a, a exacerbar o a facilitar los mecanismos virales eh, de infección, todavía no está demostrado. Y lo otro es la cloroquina que utilizan las personas con problemas reumatológicos, eh, que les sirve como inmunomodulador. Eh, hasta el momento eh, no hay datos que podamos decir de que estas personas inmunosuprimidas, como utilizan cloroquina eh, crónicamente, eh, tienen... Eh, fehacientemente o confirmarlo de que no van a tener infección por el COVID-19. Eso también se está evaluando eh, con respecto al eh, el, el rol de estos medicamentos que los pacientes usan crónicos y la posibilidad en unos de incrementar la aparición del COVID y en otros de evitar eh, la generación de la misma enfermedad. Doctor, otras inquietudes tienen que ver con... La, con el desarrollo de inmunidad. Por un lado, el doctor Fernando Meléndez le pregunta si molecularmente este virus es parecido a otro ya conocido, se puede generar inmunidad como en la varicela. Por otro lado, la doctora Adriana Pajón y, en, eh, y alineado con esta inquietud, eh, le pregunta si se puede desarrollar inmunidad o puede repetirse en una misma persona la infección, la infección sintomática. Sí. Eh. Esta es una pregunta súper interesante y, y, y agradezco que me la hagan porque eh, si hay anticuerpos neutralizantes contra el virus y efectivamente eh, este es uno de las eh, opciones terapéuticas eh, que se están investigando si hacer plasmaféresis de estos anticuerpos neutralizantes de personas convalecientes pueden ayudar a, a pacientes enfermos y que están en estado crítico. O sea, si hay desarrollo de anticuerpos. Ahora, hay casos muy poco descrito en la literatura, que eh, pacientes que tenían la infección tuvieron una reinfección. No son todos, eh, es un porcentaje mínimo, todavía no se conoce cuáles fueron las causas de por qué eh, se reinfectaron las personas. Doctor, otra inquietud desde Medellín. Le preguntan qué piensa de la profilaxis con cloroquina, hidro, hidroxicloroquina para personal asintomático médico y según esto el posible desabastecimiento. ¿Habrá una política nacional como sociedad de infectología? En este momento el, 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 el coronavirus también uh, ha despertado una especie de coronapánico y podríamos decirlo que justificado no, pero existe. Y eso llevó a un desabastecimiento eh, de estos medicamentos antimaláricos. Ahora, no hay en este momento una eh, recomendación oficial para la realización de profilaxis en el personal de salud. O sea, no hay una indicación en nuestro país para la utilización de estos medicamentos como profiláctico en el personal de salud. Lo que sí hay a nivel mundial son varios estudios que están en progreso para determinar el papel de la cloroquina en profilaxis en personal de la salud. Hay un estudio en la India que utiliza una dosis semanal, hay estudios en México, en los Estados Unidos y en Europa que utilizan una dosis diaria por dos meses y eh, hay estudios en Colombia eh, que se están llevando a cabo sobre el rol de la profilaxis. Eh, va a ser importante eh, poder eh, tener eh, toda esta evidencia eh, para poder luego determinar. Eh, ¿Existe algo de, de lógica en el uso de la profilaxis? Es decir, si hay una eh, circulación intensa en el hospital, hay muchas personas con coronavirus hospitalizadas, eh, estamos todos con los equipos de protección personal, eh, agregarle a, a algún papel a la cloroquina en profilaxis podría ayudar, pero eso todavía no está demostrado. Nosotros como sociedad científica eh, nos, lineamos, nos alineamos con la evidencia hasta el momento disponible y tenemos que decir que, no hay ni, que a pesar de que hay una plausibilidad desde el punto de vista biológico, un efecto antiviral de estos antimaláricos, no hay. Una evidencia científica para nosotros poder recomendar el uso de cloroquina en profilaxis. Doctor, otra inquietud transmitida por el doctor Fernando Orozco es si los médicos deben circular eh, con mascarilla N95, con gafas o con equipo personal de protección en, la, en las instituciones de salud. Las eh, es una pregunta importante porque yo creo que con el coronavirus hemos aprendido eh, muchísimo y el coronavirus eh, ha sido también muy dinámico. Entonces, nosotros en Colombia no teníamos circulación interna del virus. Cuando teníamos circulación interna del virus, eh, que ya fue demostrada la semana anterior, contemplamos que lo mejor era la cuarentena, el aislamiento social, y si no era posible, utilizar mascarillas de estas eh, quirúrgicas o de tela. En el ámbito hospitalario, eh, debemos utilizar la mascarilla. ¿Por qué? Pues hay circulación interna del virus y potencialmente las personas eh, que están en los hospitales, los pacientes, pueden tener esta infección. Pero el uso de la mascarilla N95, el uso de la bata de manga larga, del impermeable es cuando vayas a realizar eh, especialmente la mascarilla N95 procedimientos que generan aerosoles que son intubación eh, todo lo que tenga que ver con vía aérea es decir eh, traqueostomías eh, terapia respiratoria eh, broncoscopías todos estos procedimientos que generan aerosoles debe todo el personal de salud que está allí en contacto con este paciente utilizar la mascarilla en el 95. Ahora, en el triaje, en una consulta, es un procedimiento que no genera aerosoles, tenemos que utilizar la mascarilla. Es importante recordar que la principal medida de protección es la higiene de manos. De utilizar el alcohol glicerinado colocarnos los guantes eh, eh, una vez tengamos la higienización de nuestras manos, utilizar pues la bata y no olvidarnos de la protección ocular con las gafas o con las caretas o visores. Doctor, el, Javier, el doctor Javier Rico le pregunta si dado el contexto de la pandemia y los síntomas clínicos muy específicos que manifiestan los pacientes no sería suficiente hacer diagnósticos solo con la clínica más estudio de imagen. Esto teniendo en cuenta eh, el contexto de algunos departamentos eh, y los sistemas de salud de algunos departamentos, como él mismo lo dice, como el Magdalena, en donde no se reciben resultados de las muestras hace más de dos días. Sí, muchas gracias, porque en esa dificultad pensaría yo que es en todo el país, pero hacer diagnósticos clínicos eh, tiene una gran dificultad como la, 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 la miro yo porque el diagnóstico clínico en este caso es indistinguible de otros eh, virus respiratorios otras infecciones respiratorias yo creo que la, la gran apuesta que tiene el gobierno y de la, la academia las escuelas de medicina virología los laboratorios clínicos, la sociedad civil inclusive, es que tengamos en nuestro país modernización de todos nuestros laboratorios de salud pública, departamentales, municipales, y, y podamos estudiar eh, no solamente el COVID, sino otras enfermedades u otras infecciones. ¿no? ¿Te pensaría que esa sería la, la, la gran apuesta del país? en poder modernizar el sistema para que tengamos acceso a la biología molecular. Entiendo que, que eso se dice muy fácil y que eh, posiblemente esto sea algo para ver a mediano o largo plazo, pero necesitamos crear esa concientización entre todos y poder eh, entre todos aportar para que esto se pueda lograr en todo el país. Ahora, la biología molecular es la... Es el, la, la, el, 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 el principal sustento, como nosotros hacemos el diagnóstico, como confirmamos el diagnóstico. Um, si en un lugar eh, no existe posibilidad de tener una, un pronto diagnóstico, por porque la prueba va a X lugar, en la capital tiene que ir a no sé qué parte, podríamos. De acuerdo al tiempo de evolución, eh, tener una serie de, de medidas y, y sumar la clínica, el descartar otros patógenos que de pronto son un poco más fácil, evaluar algunas características radiológicas, fenómenos del laboratorio que se asocian principalmente con este virus y de pronto, de acuerdo al tiempo de evolución, eh, mirar a través de pruebas rápidas de anticuerpos si puedes no confirmar, pero si sí acercarte un poquito más al diagnóstico, porque la confirmación te la darán cinco o siete días después eh, con, el, con el método molecular, pero en ese lapso de tiempo ya has clasificado a tu paciente, ya has descartado otras infecciones, ya sabes si tiene factor de riesgo, si tienes el hallazgo en el laboratorio que lo pueden complicar y puedas comenzar un tratamiento empírico eh, con una alta sospecha clínica. Doctor, por cuestiones de tiempo no podemos realizar todas las inquietudes que surgen en la, en la audiencia. Definitivamente este tema genera muchas inquietudes. Voy a terminar la moderación con una consulta reiterativa y tiene que ver con el tratamiento. Eh, además de los medicamentos que usted menciona en esta, eh, en esta presentación, se habla de la utilización de ivermectina, según un estudio de Australia. ¿Usted qué podría informarnos al respecto? Pregunta el doctor Ciro Fonseca. La respuesta corta es en UCI, pero desparasitados. Eh, ese estudio australiano es un estudio de un efecto in vitro, pero necesita comprobarse y corroborarse. Todavía no hay un estudio en vivo y una evaluación en vivo que nos hable de un posible efecto o rol. Como dije en varias de las diapositivas, estamos en un momento crítico para la humanidad, para la ciencia y tenemos que también eh, tener eh, todo esto, el método científico y, y evitar las improvisaciones. Y esto puede generar eh, falsas esperanzas. Yo creo que hay que evaluarlo más. Eh, pues qué bueno que hay un efecto in vitro, pero necesitamos demostrarlo sin vivo, las dosis alcanzan, qué tipo de dosis, los eventos adversos, cuánto tiempo, a qué paciente, etcétera, se le va a administrar la ivermectina. Pero por el momento no está contemplado eh, y, eh, ofrecer tratamiento con ivermectina ante un SARS-CoV-2. Doctor, muchísimas gracias por participar en esta sesión ACR COVID-19. No, a ustedes de verdad, eh, mil gracias eh, por la invitación. Eh, yo creo que quedamos como debiendo varias inquietudes. Eh, el consenso lo estamos actualizando. Yo los invito a que revisen el consenso y podemos eh, nuevamente, eh, no sé, un par de semanas. Eh, volver a hablar y, y a contarnos en, en qué va la epidemia en Colombia, cómo van los tratamientos y poder contestar todas las inquietudes y, y preguntas que tiene toda la audiencia. Así que a ustedes de verdad, mil gracias y quedo totalmente disponible, eh, bien sea en, en persona propia o en algún otro miembro de la sociedad, para poderlos acompañar y, y seguirnos informándonos y aprendiendo juntos de este gran reto que es el coronavirus 2019. Doctor, muchísimas gracias de nuevo. Agradecemos a toda la audiencia por haber participado en esta sesión ACR COVID-19. Los esperamos mañana en una nueva sesión ACR COVID-19 a las 7pm hora de Colombia. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, gracias.